Hola. Hola. Aquí estamos hoy los tres porque vamos a presentar el nuevo Book Club. Y esta vez vamos a hacer el libro de El Camino. Ana y yo. Y Gordon también, porque Gordon tiene que editar los vídeos. I'm just here to make up the numbers, that's all. Entonces, este es el libro que vamos a usar. Las personas que estén interesadas, por favor, que me manden un email, que el email va a estar debajo, y yo os digo toda la información del libro, el código y todo, y todo lo referente al curso. Pero cosas importantes que necesitáis saber. Número uno, el curso está grabado con anterioridad, ¿sí? Entonces, da igual si estás en Australia, o en Escocia, o en Canadá, porque voy a mandar cada semana, durante 4 semanas, un email y puedes acceder al email cuando tú quieras, cuando te venga mejor, ¿sí? Correcto. So, don't worry, I'm here as a translator. Don't worry about timings or whatever, because everything's pre-recorded, so you get the course on a weekly basis, but you do it in your own time when it's right for you, yeah? Eso habla, es. Ana. Ana. Di algo. Bueno, cosas interesantes que podéis saber sobre este libro. Este es un libro escrito hace muchísimo tiempo, ya os lo contaré en el vídeo, y tiene una riqueza de vocabulario que nos obliga un poco a deciros que es recomendable que tengas un nivel avanzado, intermedio, avanzado o avanzado, para que disfrutes plenamente del libro y no lo sufras. Aunque nosotras vamos a estar ahí ayudándote, claro, en todo el camino que vas a recorrer. Literalmente. En todo el camino vamos a estar, tanto Cintia como yo, cuidándote y asegurándonos que te resulte la lectura lo más sencilla posible. Sí que es verdad que es un libro escrito para españoles y es un libro escrito en la posguerra. Unos años después de la posguerra, bueno, bastante, pero... en 1950. Entonces, este hombre, bueno, el vocabulario que usa es precioso. Sí. Es un libro muy bonito, la verdad. So, I want to add something here, because this book, Anna's saying you want upper intermediate to advanced. This was like the second book that I read when I was learning Spanish. Oh, wow. And, yeah. So the first one was Harry Potter and the second one was El Camino. And, what a change. I know. And I was quite shocked at the beginning because there were so many words that no, but I had a dictionary. So I certainly wasn't advanced when I read this. And I absolutely loved this book. This is a beautiful book. So, you know, don't worry too much because they're going to help you with it. But, I mean, you do need an intermediate level. But it's a beautiful book. I'd recommend it for anybody. It's absolutely, it made me cry and laugh. Sí, es verdad. Mm-hmm. El curso consta de 4 semanas. El curso comenzará el día 13 de mayo, lunes, y termina el lunes 3 de junio. Mm-hmm. Durante esas 4 semanas, cada lunes... yo os enviaré un email con el trabajo que hemos realizado tanto Ana como yo. Mi parte del trabajo es que cada semana dividimos el libro en 4 semanas y yo os hago un resumen de los capítulos seleccionados para cada semana y luego también hablo de estructuras o de cosas interesantes de gramática, expresiones o vocabulario interesante o que hay que saber para entender
esta parte del libro. ¿Y Ana? Pues yo os voy a hablar del autor, os voy a hablar de la estructura del libro, de los recursos literarios, de los personajes, de los temas, porque este libro trata de bastantes temas distintos y todos ellos muy interesantes y bellos. Entonces, bueno, pues es un equipo perfecto. Eso es. I edit the videos. That's my input. Okay, I edit the videos. But my job is to tell you about the price to join the course. If you are a socio, £40, and if you're a non-socio, £45. If you don't know what a socio is, you're not a socio. And so that will be £45. So there you are. Muy bien. Entonces esperamos veros el día 13 de mayo. Por favor, si estáis interesados, mandad un email al email que hay debajo y yo os mandaré la información del libro y de lo que necesitáis. El libro es, tenéis que comprar vuestra copia, ¿vale? Cada uno tiene que comprar su copia para trabajar. Sometimes people ask us, oh, so are you going to send the book or give us a copy of the book or PDF? We can't because of copyright. You've got to get your own book, okay? But we'll send you the ISBN number and you can get it off Amazon and it's there in a few days, yeah? Eso es. Pues muchísimas gracias y nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.